condesa Elizabeth Báthory de Nadasti. Este alto tribunal, presidido por el juez supremo del reino, su señoría Theodosius Sirmiensis de Sulo, y el noble gobernador Georgi Turzo, os encuentran culpable de los execrables delitos de brujería, vampirismo y tratos con el demonio. Por todo ello, se os condena a ser emparedada en vuestros aposentos y permanecer para siempre en ellos hasta que la muerte os libere. Vuestras servidoras, Ileona Jo y Dorotia Sentes, serán torturadas y conducidas a la hoguera. Vuestro primo, Moses Otvos, será ahorcado, y el resto de vuestros criminales colaboradores, Dárbula, Barsoni y Torco, morirán decapitados. Raza de bastardos, yo regresaré, resurgiré de mis cenizas y convertiré vuestro mundo en un infierno de sangre y muerte. Esa mujer es un monstruo, ha bebido sangre humana, ha practicado el canibalismo y se ha entregado al demonio. Miles de doncellas, jóvenes, niños, han sido torturados y sacrificados para satisfacer su depravación y la de su corte de brujos y asesinos. Y Waldemar Daninsky, ese noble polaco, le ha servido fielmente. Lleva en su pecho la marca del Pentágono. Ella le dominaba con sus artes satánicas, utilizándole en diabólicas venganzas. Waldemar Daninsky, este alto tribunal os encuentra culpable de los crímenes más espantosos. Se ha probado que en noches de luna llena y convertido en un gigantesco lobo, habéis devorado a cientos de pobres inocentes. Por todo ello, vuestro rostro será cubierto con la máscara del deshonor y vuestro negro corazón atravesado por la sagrada cruz forjada con la plata del cáliz de Mayenza. Cúmplase la sentencia y que Dios misericordioso se apiade de vuestras almas. ¡No! ¡No!
Erika regresa de Múnich la semana que viene. Y dentro de poco, Transilvania, los Cárpatos y sus misterios. Es una aventura apasionante. Será como dar un salto atrás de varios siglos en el tiempo. Estáis chalada. Iros a esas tierras con lo bien que se está aquí en Roma. Qué manera de malgastar vuestras vacaciones. Guárdale, qué cretine. Además, vuestra amiga está como una cabra. ¿Quién creía en esas tonterías de la magia negra, los aparecidos y todo eso? ¿Te acuerdas el otro día, Renato? Había bebido y empezó a hablar de misas negras, brujerías, invocaciones al demonio. Y de esa condesa rumana o polaca. Húngara, Renato, húngara. Bueno, ¿qué más da? Mira que decir que en una sesión de espiritismo se había comunicado con ella. Pero si todo eso son camelos. Vale. Estaba como una cuba, hay que disculparla. Basta ya, estúpidos. Dejad en paz a nuestra amiga. Nosotras somos científicos. Llevamos muchos años investigando. Y en cuanto a Erika, es libre de pensar lo que quiere. ¿Científicos? Pues estáis buenísimas para dedicaros a algo tan aburrido. Venga, guapas, dejad de haceros las intelectuales, que cuando toca pasarlo bien, os lanzáis como nadie. Estáis siempre con el mismo rollo de la antropología, la parapsicología y no sé cuántas cosas más acabadas en GIA. ¿Qué pasa? Te han tirado a la piscina, ¿eh? No, nada, ya con cueste, ¿eh? Renato. Te ves que no beba, no es sereno. ¡Mada fan culo, estúpida! Este medallón perteneció a la condesa Báthory. Es sin duda la pieza más valiosa de mi colección. Profesor Rodvan, dice la leyenda que si alguien derrama la sangre de una mujer joven sobre las cenizas de la condesa e invoca a Astaroth siguiendo el ritual del medallón... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Elizabeth Báthory volvería a la vida. Karin, Bárbara y yo, como usted ya sabe, hemos investigado, hemos husmeado en viejas bibliotecas, en castillos ruinosos, hemos visitado antiguos monasterios, hemos consultado manuscritos, documentos, incunables, pergaminos... Fuisteis mis mejores alumnas. Vuestra dedicación me enorgullece. Lo digo sobre todo por ti, que sé que eres el alma de ese trabajo. Y ahora sabemos dónde se encuentran las tumbas de la Báthory, de Odvo, su más fiel servidor, y de Valdemar Taninsky, el licántropo. ¿Las habéis hallado? ¿Cómo no me lo dijiste antes, Erika? Deberías haberme escrito. He preferido comunicárselo en persona. ¿Dónde se encuentran? En un lugar perdido en los montes Cárpatos. Fueron sepultados en el castillo de Sedge, en la región de Matvega. Ahora nosotras iremos allá. Vamos, yo, adelante. Piensa en el montón de dinero que voy a darle. Usted ya conoce mi generosidad. Sí, pero robar a los muertos y los veres, y sobre todo si son muertos como estos, la verdad. Oh, apreciado Yoyo, esos muertos son como los demás. Llevan ahí enterrados 400 años y ya solo son huesos y polvo. Sí, pero robar a los muertos... Les repito que no venimos a robar. Usted me ofende, amigo Yoyo. Yo soy un benefactor, un mecenas. Y mi único deseo es rescatar esos objetos de un inapreciable valor artístico para donarlos al Museo de Budapest, para que no se pierdan para siempre en el interior de esos sepulcros. Esta noche, querido amigo, estamos prestando un inapreciable servicio a la cultura. Y piense que he trabajado durante años hasta confirmar la existencia de esas tumbas. Cultura. Museo de Budapest. ¿Decía algo, estimado Giorgio? No, señor Vélez, solamente rezaba una oración que me enseñó mi pobre madre. Ay, ustedes, las gentes de las aldeas, siguen creyendo en tontas supersticiones. ¡Ay, la ignorancia! Os felicito de todo corazón y os deseo el mejor de los éxitos. Lo único que lamento es que mis pobres piernas sin vida no me permitan acompañaros. Profesor, deje que me lleve el medallón. ¿Qué dices, Erika? Nosotros no somos charlatanes de feria. Somos científicos. Durante muchos años mi cátedra ha sido un orgullo para la Universidad de Múnich. Y no permitiré que tú traiciones esa trayectoria de honestidad cayendo en la superchería o en absurdas prácticas de magia negra.
Oiga, señor Beres, ¿vio usted esa luz que apareció delante de nosotros? Era un alma condenada, seguro. Ya estamos otra vez con las historias de miedo. Yo no vi nada. Nada. ¿Está claro? Andando. Por fin. Aquí yace Valdemar Daninsky. La plata sagrada dio paz a su espíritu. Que nadie turbe su reposo o el más terrible castigo caerá sobre aquellos que osen profanar su tumba. Señor Beres, todavía estamos a tiempo. ¿Por qué no nos vamos? Paparruchas, amigo Yoyo. Bueno, y ahora pongamos manos a la obra. Hay que apartar la losa. Hace ya mucho tiempo que me entregué al satanismo y a la magia negra. Me he comunicado con el espíritu atormentado de Elizabeth. Y ella me llama. Me suplica. Erika, te has vuelto loca. Karin y Bárbara vendrán conmigo. Y su sangre servirá para cumplir el supremo rito de la resurrección. Luego las tres entraremos en un mundo donde no existe el dolor ni la muerte. Un mundo de infinito poder. Nunca te daré el medallón. Pobre maestro. Usted es un inválido. ¿Eh? ¡Elke! ¡Elke! ¡Ven! ¡Ven pronto! No se moleste, profesor. Su criada no puede oírle. ¿Cómo? Yace degollada en el suelo del hall. ¿Eh? La maté nada más llegar. Ahora está usted solo. Y nadie sabe que yo he venido a visitarle. ¿Eh?